Muy buenas a todos, gente. Soy Yannikus y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, capítulo 7 en este caso. Y bueno, en el capítulo anterior vimos todo acerca de la leyenda de Ninetales, aunque quedaron algunas cosillas por aclarar, ¿vale? Porque no sabemos concretamente cuál es el humano de esta leyenda. Y bueno, Gengar nos echó un poquito de bullshit en el capítulo y le dijo a todo el mundo que nosotros éramos este humano, ¿vale? Porque nos escuchó a escondidas hablar con Xatu en Gran Cañón. Y entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es huir con nuestro compañero Squirtle, ¿vale? Vamos a tener que ir avanzando a través de 3 o 4 zonas solo, ¿vale? Mientras nos sigue todo el mundo, ¿vale? He ido a conseguir algunos objetillos, bueno, más que conseguir, a guardar y recoger los objetos que necesitaba de la consigna. Y ya que no puedo utilizar ni el dojo ni comerme las gominolas en los campamentos, pues yo creo que ya lo tengo todo. Así que vamos a darle que ya estamos listos. Y bueno, vamos a ver. Entonces está todo listo. Desde ahora estamos en busca y captura. No va a ser nada fácil. No quiero mezclar en esto al resto del equipo. Mejor no decimos nada y no vamos y nos vamos sin más. El resto de equipos van a ir tras nuestra pista. Tenemos que huir y evitar a toda costa que nos alcancen. Sí, tenemos que huir, justo como dijo Alakazam. Huye mientras puedas, huye y procura sobrevivir. Ojalá descubras la verdad antes de que alguno de nosotros te encuentre. Tiene razón. Debo descubrir la verdad y hasta que se esclarezca mi identidad no me queda otro remedio que huir, aunque eso signifique ir hasta el fin del mundo. Venga, vamos allá. Charmander, Caterpie y Metapod, y hasta los Jumpluff. Uf, menos mal que llegamos a tiempo. Queríamos despedirnos, Charmander, y yo también. Sé que los Diglett, ¿no? Míralo. Buenos días, soy yo, Diglett. También quería desearos suerte. Espero que acabéis viendo la luz al final del túnel. No sé qué decir. Ahí tenemos también que viene Pelipper a despedirse de nosotros. Porque son todos pues, los que nos han visto trabajar, ¿vale? Todos los demás no nos han visto al 100%. Ha llegado una carta, Charmander. ¿Por qué no la lees? Ahí va, se dirige al buzón. Charmander se dispone a leer la carta. Cuídate mucho. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Quiero que sepas que estaré esperando con impaciencia el día en que pueda volver a entregarte la correspondencia. Atentamente, Pelipper, el cartero errante. Hasta Pelipper. Muchas gracias a todos. El resto de los Pokémon empezará a despertarse de un momento a otro. Tenéis que excavar rápido. Tenéis que escapar rápido. Es cierto. Venga, vámonos, Charmander. Ahí han venido todos a despedirse de nosotros. ¡Hasta la vista! Estaremos esperando a que volváis. Gracias, volveremos fijo, podéis estar seguros. Cuidaos mucho y no os metáis en líos. Y así fue como Charmander y Squirtle iniciaron su odisea como Pokémon a la fuga. Cruzaron montañas escarpadas. ¡Hala, menuda grieta! Atravesaron campos en llamas. ¡Guau, qué guapo se ve, loco! Esta zona también ha sido asolada por los desastres naturales. El fuego sigue ardiendo sin control. Pero a pesar de todo, Charmander y Squirtle no sucumbieron ante la adversidad. Prosiguieron su camino con intrepidez y sin pausa. Uf, menudo viaje, tío. Nos hemos pegado. ¿Sabes qué? De camino me he dado cuenta de algo. Hay un montón de sitios que están siendo castigados por los desastres naturales. Seguro que muchos Pokémon están en apuros por eso. Me encantaría retomar nuestras misiones de rescate. Perdona, no debería quejarme. Hay que seguir y punto. ¿Eh? Se oyen voces. Creo que han ido por aquí. No pueden escapar. No de todos nosotros. Debemos encontrar a Charmander rápido. Oh, no. Nos están pisando los talones. Debemos darnos prisa, Charmander. Vale,
debido a que nos están siguiendo, se meten en esta mina, la mina Lapislázuli, y aquí tenemos que subir hasta la planta 14 más o menos. Y bueno, realmente esta es una zona de transición, ¿vale? Aquí vamos a conseguir algo de equipillo y poquillo más, ¿vale? Entonces supongo que lo pasaré relativamente rápido, ¿vale? Tenemos una caja de enlace, que esto haría la función que tiene enlace Gulping, ¿vale? Pero en terreno abierto. Nos podemos enlazar ataques y puede estar interesante para cuando lleguemos a al siguiente boss que vamos a tener que derrotar. Aquí podéis quedaros a subir experiencia si queréis, pero yo os recomiendo continuar, ¿vale? Porque si esto, si el juego continúa siendo las zonas al menos como en el juego original, pues vamos a poder pillar rutas alternativas que son infinitas, vaya, no se van a terminar nunca. Es decir, que vamos a poder explorar el territorio una y otra vez sin avanzar. Así que si os queréis, lo que queréis es entrenar, vais a poder entrenar también. No hace falta que os quedéis en la misma zona continuamente. Vale, planta 5. Esta tiene que tener alrededor de unos 13-14 pisos más o menos. Un nidorino, bah, ojalá se me pudiera unir, estaría muy bien. Lo más seguro, no sé si guardarme el pañuelo velocidad, porque claro, lo tenía nuestro compañero Magnemite, o Snurum, mejor dicho, pero al no estar en el equipo se ha quedado el objeto en nuestro inventario. Entonces me puede venir bien para los bosses que vamos a tener que derrotar en el tiempo que no estemos en casa. A ver, que no hace encanto, pero nos baja el ataque, que nos da igual. Aunque claro, si no le pego, pues... Vale, ahora sí. Nos comemos la manzana. Vale, sube de nivel otra vez, Squirtle, nivel 17. Está en torno al 18, 19, nivel 20, son los niveles que necesitaríamos para la siguiente zona, ¿vale? Y aquí pues no se sube mal, en verdad. Vale, una plantita más. Vamos por la 7, gente, y buah, nos ha salido una aquí, pero es que tenemos para comprar tienda y todo, ¿eh? Vale, aquí tenemos una tienda. Realmente he venido a ver si había una Wigglyfera, ¿sabes? Vale, lo que hay es shit. Así que nos volvemos rápidamente a la escalera, que ya sabemos dónde está. Hostia, drago aliento. Hostia, drago aliento. Cuidado a drago aliento, ¿eh? Vale, yo no puedo atacar, vale. Se ha desmayado. Cuadrado lento, te pasan, ¿no? Lo ponemos aquí el pechito para ver si nos hace un poquito de focus. Squirtle, que es gilipollas. O sea, Squirtle es gilipollas. Tienes una un toque, tío. Mata el vagón. No te pongas a darle al Golbat, tío. Me cago en Dios. Es que me toque cambiar para hacer esto. Mira, dos bocas ahí en la cabeza. Ahí está, no hay más. No hay más. Él tampoco tiene PP. Hemos estado gastando todo el rato lo mismo. A ver, cuidado que nos desmayamos. No. No le den nada. Joder, es que aún está paralizado el Charmander, ¿eh? Va a estar... Oh, pero ¿y esas felpas qué son, loco? Me cago en mi estampa. Ay, sin PP ni nada. Con dos cojones. Vale, aquí Wigglyfera, la recogemos del Tyrant. Dos Wiggliferas. Trae para acá. Vamos a cambiarla por semillas comunes, si es que no hay más. De... Petrifica todos los... Vale. Esta puede estar bien para cuando hay muchos enemigos. 400, caro. Caro, pequeñín. Mira, y esta me la voy a beber. Tapa mi bodies. Ponemos burbuja. Aquí tenés. Vale, ya podemos irnos. A ver, del sueño no creo que nos vayamos a tener que preocupar.
Vale. Próxima vez no hablo. Vale, ahora subo yo. Perfecto. Con llegar al 18 me conformo, ¿vale? Pero vamos a necesitar un montón de semillas. Porque se vienen rivales duros. Vale, perfecto. Le pego bocado yo también. A bocaos. Vale, 18. Al menos hemos llegado al mínimo que quería. Está bien. Porque para los bosses, como he dicho, nos va a hacer falta entre 18 o 20 de nivel. Está bien así. Madre mía, pensaba que no llegaba a la escalera. Hostias. Media hora aquí. La mina es tan más larga que mis cojones. Me cago en Dios. Vale, ya hemos salido. Fiu, por fin hemos atravesado la mina. ¿Dónde estará esa marabunta que nos perseguía? Mira, ahí están. Agarrada a Charmander. ¡Ay, ay, que vienen! ¡A correr! Menos que de ahí parados. ¡Alto ahí! ¡No os mováis! Sí, claro, como que nos vamos a quedar esperando a que nos pillen. ¡Uf! ¡Mira! Hostia, qué guapo el monte Ígneo, loco. Eso tiene que ser el monte Ígneo. Mira toda esa lava que emana del cráter. ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Pero nos están alcanzando. ¿Qué hacemos, Charmander? ¡Mirad, ahí están! ¡Que no escapen! No tenemos alternativa. ¡Vamos, Charmander! ¡Mirad, se dirigen al monte Ígneo! ¡Qué locura! Ese monte es un territorio completamente desconocido. Nadie se ha aventurado tan lejos. Yo no quiero ir allí. En fin, ¿qué se le va a hacer? Solo los más valientes podrán darles caza. Nosotros seguiremos buscando. ¿Dónde están? Tienen que haber pasado por aquí. ¡Abrid bien los ojos! ¡Ah! Terremotillo por ahí, ¿eh? Creo que se han ido. Ah, la musiquita del monte que terca también, loco. Yo diría que les hemos dado esquinazo. Pero bueno, tampoco podemos quedarnos aquí. Debemos atravesar el monte si queremos escapar. Partiremos en cuanto nos hayamos preparado. Vale, perfecto. Pues... a ver, sí que me interesaría tal vez guardar... aunque sea el pañuelo, más que nada por si me matan. No sé si sería lo más óptimo perderlo. Wigglyfera, pues... es que yo creo que... a ver, me voy a guardar una. Pero yo creo que no podemos reclutar a nadie. Así que es una gilipollez, básicamente. Lo que sí que voy es... ¿cuántas semillas revivir? Aquí tengo una solo. Bueno, la voy a sacar. Nada, de lo que hay aquí no me interesa nada. Y nada, gente, vamos a darle. Vamos a ir al monte Ígneo. Ya lo tenemos todo. A ver, que le he dado que no. Pero quería darle que sí. Sí, ahí lo tenemos. Vamos hacia Monte Ígneo, ¿vale? Si le dais a Paso Rocoso, vais a ir a una zona alternativa que una vez la terminéis volveréis a la entrada de Monte Ígneo. Podréis repetir este paso todas las veces que queráis, simplemente es para equiparos, para levear si veis que no estáis al nivel que necesitáis y poquillo más, simplemente Monte Ígneo. Y tenemos que alcanzar la cúspide para enfrentarnos a un boss, ¿vale? Que nos va a bloquear el camino en esta escapada que estamos haciendo. Así que poquillo a poco. Lo más seguro que como la zona anterior de Mina Lapis Lazuli me ha costado bastante tiempo. No es que me haya costado, pero me ha costado bastante tiempo pasarla. Entonces iré cortando tanto en la mina como aquí para que podáis verlo, el combate final, en el mismo vídeo, para no tener que hacer dos vídeos. Básicamente, es que este juego es un juego que va bastante lento porque tiene cinemáticas y, bueno, las primeras mazmorras, como son plantas más cortitas a las que tenemos que llegar, pues evidentemente no se hace tan
tan largo por ese motivo, porque si tenemos que ir hasta la planta 5 o 6, pues llegamos relativamente rápido. Pero ahora que tenemos que alcanzar ya plantas mucho más largas de 15 niveles o cosas así, pues evidentemente ya tardamos más en terminarla. Necesitamos tiempo. Vale, sí que tenía hueco para pillarlo, perfecto. Me va a hacer falta, pero como el comer en esta mazmorra, un montón de elixires, así que todos los que se vean por el suelo hay que pillarlos. Semillas bombas también, pero yo preferiría revivir, que me hacen más falta. Tenemos Critiquín. Tía, ¿desde dónde está atacando Squirtle? Tú estás enfermo, loco. Míralo, míralo. Sé que hay uno ahí dormido o algo. Nada, pero que lo ha reventado el Slugma. Reventado el Slugma. Está ahí en la siesteta y ahí se ha quedado. A ver, Monteino planta 4. Día soleado. El sol brilla con mucha fuerza. La potencia de los movimientos de tipo fuego aumenta mientras que los de agua disminuye. Con este clima ningún Pokémon puede estar congelado. A ver. Yo hago más daño, eso sí que es verdad. Bueno, hace menos daño Squirtle relativamente, ¿vale? No hace un mal daño. Pensaba que haría mucho menos. Mira, 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 llamarada, loco. Madre mía, y se me quema el cofrecillo. No me hagas esto. Si es que estas zonas me dan asco por eso, porque todo lo que se te caiga la lava, ahí se va a quedar. No tiene Pepe en burbuja ya. Mira, mira, madre mía, tío. Calcinaciones, que les han metido ataques de hijos de puta completamente, ¿eh? Como el desarmar ese de antes y todo, que te van tirando todo el objeto al suelo, te los queman, se los comen, picoteo, o sea, no sé. Ahora entiendo también por qué dan más objetos, porque evidentemente toda esta serie de ataques, yo creo que, vamos, ni calcinación ni nada de esto estaba, evidentemente. Este mordisco no quita mucho, ¿eh? Bueno, no puedo permitir que me haga tanta calcinación este Pokémon. O sea, voy a intentar no ponerme a su rango. Porque es que es una barbaridad, tío. Me va a quemar todo el equipo. Encima de que vamos puteados, que no podemos ni ir a comprar a ningún sitio. Solo tenemos lo que tengamos en el inventario y en la consigna. Así eres muy ágil. Vale, listo. Vale, perfecto. Subimos de nivel. Hemos metido semilla sueño, tío. Solo hay semilla sueño y bomba en esta zona, ¿eh? Y una semilla revivir, gente. O sea, no es tan complicado. Ya he hecho fortaleza. Vale, no le puedo atacar desde aquí. Ole. Nos ha dejado un cofre, el otro se había caído al suelo, así que está bien que nos dejen algo. Mira, voy a subir a la tienda. Colirio, ¿no? Revivir, vamos a cambiarla por una común. ¿Y eso me han acabado todos? Pues por una... Por... Una susto. Mira, pues sí, la voy a dejar ahí. Nos da 650 por la caja enlace, loco. Las voy a vender todas. Las voy a vender todas. ¿Esto que son? Ofuscosfera todos. Anulosfera. Uy, 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 los Torkoal. A ver, vamos a pegarle... Que no puedo pegarle desde aquí. Me voy a tomar un elixir. Un éter. Joder, siempre le llamo elixir, tío. Menuda manía que estoy pillando. Él tiene pistola agua, pero le voy a dar burbuja mejor a él. Vale, lo suyo sería crack. Adiós. Vaya Critiquín, ¿no? Él se ha empeñado en pegarle al de lejos y lo suyo sería que le pegaras a este, ¿vale? Da 70 y aún así lo ha aguantado, ¿eh? O sea, eso tiene una de vida. Ahí
va a tirar pedrazos, le tiro yo pedrazos también desde aquí, ¿eh? Sube fuerte él. Vale. Quiere aprender giros rápidos. Hace algo especial también. Lo libera de ciertos estados como drenadoras y otros que lo inmovilicen. Pues mira, se lo voy a cambiar. Por mordisco, ya ves tú. Así de vez en cuando puede esquivar algo. Y si pegas las llamaradas, mejor. Oh. Ya que aún no han muerto, ¿eh? Y nos quedamos a uno. Ya lo que aguantan los Pokémon aquí, madre mía. Pero tenemos un Torkoal ahí. Voy a meter un Etherio también. Es lo que hay. Pues no puede ser que no tenga pirotecnia nunca. No, a nadie, a nadie. Prácticamente los vemos venir a los enemigos en el mapa, o sea que si nos fuéramos a encontrar algo que nos pudiera matar, lo veríamos. Y nos interesa, evidentemente, salvar todos los objetos que podamos, ¿vale? Vamos curándonos poco a poco, o sea que no necesitamos para nada... Uy, uy, uy. Ahí digo, ya eras tú la peparda que me cae. Pues eso, que no necesitamos para nada... Cago en Dios. Curarnos con las vallas, ¿vale? De hecho, tenemos unas cuantas naranjas y, bueno, a mí me vendría bien guardar todas las posibles porque... Se vienen zonas duras. Esta no es la más dura que nos vamos a encontrar. Sí que es dura, porque lo es. Pero no es la más dura que nos vamos a encontrar. Perfecto. No, no continúes, Squirtle. Vente, vente, vente para acá. Si podemos irnos, mejor. Vale. Vale, hemos llegado. Zona de descanso, perfecto. Vale, pues entonces nos faltarán... tres plantitas más. Hasta la 15 será... Pirotecnia. Vale, este va con absorbe fuego. Bueno, no me cae bien. Hacemos tiempo y así ahora le meto un furia dragón. Doble furia dragón, perfecto. La verdad es que al principio me fallaba bastante, pero ahora furia dragón cumple muy bien. Y aquí estamos, hemos llegado a la cima del monte Ígneo y vamos a ver si podemos pasar... o se nos complica la cosa. Ya está, esta es la cima del monte Ígneo. La verdad es que el lugar impresiona. Aunque se trate de un volcán, no es normal que haya tanta lava. Puede que sea por culpa de los desastres naturales. ¿Qué calor hace aquí? Me estoy achicharrando. No quiero estar más de lo necesario. Tenemos que espabilar. ¡Alto! ¿Qué? ¿Cómo es que se ha quedado todo a oscuras? Puedo oír los gritos de la montaña. Son alaridos de dolor. ¿Acaso sois responsables del terrible sufrimiento que padece el monte Ígneo? ¿De qué hablas? No sé de a qué te refieres, no hemos hecho nada, solo pasábamos por aquí. Dios mío. Mira, papa. Uy, uy, uy. La ira de la montaña es mi ira. Soy Moltres, la encarnación del fuego. No hay piedad para los enemigos de la montaña. Puta, chaval. Bueno, esto sí que es un auténtico desafío. Más que nada porque vamos dos. No vamos como íbamos contra Zapdos la anterior vez. Así que puede que nos cueste bastante, ¿eh? Tiene presión. En ocasiones el Pokémon sufre daño al realizar una acción y además ve cómo su ataque disminuye. A ver, ¿cómo nos pega los dos con Asquad, loco? ¿Te estás riendo de mí? Me voy a separar, ¿eh? A ver, agilidad es una gran putada. Le tengo que intentar tirar una semilla sueño o algo. A ver, voy a aprovechar Mar de Llamas ahora que lo tengo.
Alguien tiene poca vida. Me la voy a jugar. A nadie. Vale, ataca dos veces, genial. Encima hace Asqual, le pega solo a él. Y nos va a activar a los dos la habilidad, así que está genial, ¿eh? Mar de llamas. A ver, me la voy a tirar yo, por si ahora decide cambiar. Y así... Bueno, no, pero... No, he hecho fatal, tío. Bueno, me ha pegado a mí, ¿eh? Pero en verdad me tenía que haber esperado, tíos. Con llamarada le pegaré. Vale, perfecto. Le pego a alguien del equipo, tiene pocos PS. Venga, vale, voy a dar una... Una semillita, aunque no está atacando él, que en realidad es el que tendría que atacar. Vale. Llamarada, seguimos con llamarada full. Pistola agua de su parte. Y hace giro fuego. El Pokémon se ve atrapado en un giro de fuego y no se puede mover de donde está. Además recibe daño poco a poco. El efecto desaparece al cabo de un tiempo o bien al salir despedido o teletransportarse. Vale, la velocidad vuelve a ser normal. Entonces, a ver, tengo semilla sueño. Si se la tiro, puede que se quede dormido. Ahí está, perfecto. Se ha dormido y se ha despertado. Porque es un jefe, ponía ahí. Eso a mí me da igual, que sea un jefe. Si se tiene que ir a dormir, a dormir. Uy, uy, uy. Ya aguanta bastante, ¿eh? No paro de darle, loco. Buah, que se le active la pasiva. Que se le active el torrento, como se llama, la pasiva. Vale, lo he matado yo. Perfecto, perfecto. Hemos matado a Moltres. Madre mía. Pensaba que no le iba a poder derrotar a la primera porque... La verdad es que he tenido suerte en que ha fallado bastantes ataques y... Y bueno, lo hemos derrotado bien. Todavía no he dicho mi última palabra. No me habéis vencido aún. Un momento, espera. No hemos venido a causar problemas. Llegamos aquí porque nos estaban persiguiendo. Por otra parte, esta montaña no es el único lugar afectado. Se están produciendo catástrofes naturales por todos lados. Ahora estamos huyendo, así que no podemos hacer nada. Pero queremos ayudar a los Pokémon que están sufriendo las consecuencias. ¿Son sinceras tus palabras? No te estamos mintiendo, puedes creerme. Si te parece que es una trola, míralo, mírame a los ojos. Ah, cómo mueve la cara, el escuerte. Vale, vale. Hostia. Está bien, os concederé el beneficio de la duda. Uf, qué mal rato he pasado. Estaba hecho un flan. Podéis pasar, atravesad el monte Ígneo, pero antes, hacedme una promesa. Prometedme que hallaréis la causa de los desastres que asolan nuestro mundo y lograréis que estas calamidades dejen de causar sufrimiento. Vale, prometido queda. Pero claro, ponernos ahora mismo va a ser un poquillo complicado. vale, enseguida empezamos, pero ya mismo. Es que está complicada la cosa porque nuestros persecutores no nos dan tregua, pero somos un equipo de rescate. Llegaremos al fondo de este asunto, lo prometemos. Os tomo la palabra. Me habéis convencido de que mantendréis vuestra promesa. No olvidéis el valor que habéis mostrado al enfrentaros a mí. Ah, ¿qué quieres? ¿Algo más? No. Solo me preparaba para emprender el vuelo. Vaya, y siempre tiene que dar ese grito, ¿eh? Bueno, ahí te deja la oreja sorda siempre. Hasta la vista. Madre mía. Uf. Qué miedo pasado. Pero me alegro de que Moltres nos haya comprendido, no sabes cuánto. En fin, toca descender el monte Ígneo. Pues perfecto, gente. Terminamos esta misión en el pico Ígneo. Hemos superado la zona. Hemos conseguido un MT Come Sueños. A ver si la guardamos ahora en la consigna. Vale, se ha enviado perfectamente. Se ha enviado perfecto. Directamente, así que una cosa menos que tenemos que hacer. Uf, llevamos siglos andando, no puedo dar ni un paso más, vamos a tomarnos un respiro. Vaya, la vista es impresionante. Wow, mira Charmander. ¿Ves lo pequeño que parece el monte Ígneo? Hemos llegado muy lejos. Oye Charmander,
Las hemos pasado canutas para atravesar el monte, ¿no te parece? No creo que haya muchos Pokémon capaces de conseguirlo. Y luego lo hemos dado todo para llegar hasta aquí. ¿Sabes lo que pienso? No creo que ningún Pokémon haya podido seguirnos hasta aquí. Aún no estamos a salvo, porque Alakazam y estos seguro que están viniendo, ya lo sabes. ¿Todavía nos siguen? ¿A quién te refieres? Ya caigo, Alakazam, ¿no? Seguro que su equipo llegará hasta aquí. Venga, no te vengas abajo, pequeñín. Vamos para arriba. Aún no hemos salido de esta, continuemos. Lo mejor sería ir a un lugar al que nadie pueda seguirnos. Hagamos de tripas corazón y continuemos el viaje. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No vienes Charmander? ¿Qué? ¿Que dónde está mi cansancio? No hay tiempo para eso, nos van a pillar. Además, haz un poco de memoria. Dije que te acompañaría, Charmander. ¿A qué viene esa cara tan larga? Estoy bien, de verdad. Vamos allá, Charmander, te seguiré, vayas donde vayas. Ahí está esa amistad por encima de todo. Y así continuó la peligrosa aventura de Charmander y Squirtle buscando refugio en lugares cada vez más inhóspitos. Huyeron hacia el norte, cruzaron cordillera tras cordillera, vadearon pantanos hediondos, escalaron riscos helados, hasta que finalmente Charmander y Squirtle divisaron un paisaje nevado. Así fue como se adentraron en un gélido paraje azotado por incesantes ventiscas. ¡Uf! ¡Qué frío hace! ¡Achus! ¡Uf! Con este frío parece que el moquillo se me vaya a convertir en una estalactita. ¡Qué lugar más inhóspito! ¡Y qué cantidad de nieve! Hace ya un buen rato que no vemos ni rastro de otros Pokémon. Creo que no hay nadie más por aquí. ¿Qué pasa? Ahí vemos a Absol. ¿Qué? ¿Qué es eso? Este es un compañero que nos va a unir próximamente. De momento simplemente lo divisamos a lo lejos. ¿Qué era eso? Parecía un Pokémon, pero ¿nos lo hemos imaginado? No, allí había alguien fijo. Me pregunto qué hará en un lugar tan desolado como este. En fin, de nada sirve ponernos a darle vueltas al asunto. Será mejor continuar. Ahí los vemos como siguen caminando. ¡Oh! Fíjate, Charmander. Mira esos árboles congelados. ¡Wow! La nieve cae del cielo como polvo de hielo. Es realmente hermoso. Ya se ve guapo, ¿eh? Ahí en tono como Lilia ahí también. Pero la vida aquí debe ser durísima. Vale, llegamos. Ya estamos aquí. Entonces tenemos que pasar por este lugar. Uy, 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 qué fresquito hace, ¿eh? Seguro que hará un frío que pela. No me apetece nada adentrarme, la verdad. Pero bueno, no tiene sentido quedarnos por aquí eternamente. Debemos seguir adelante. Toca armarse de valor y capear el temporal. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí, gente, porque yo llevo casi una hora, así que voy a ponerme a ver cómo edito esto, ya que me apetece seguir jugando, es que me está gustando volver a jugar este juego. Y poquillo más, gente, lo vamos a ir dejando por aquí, estamos en Bosque Helado y en el siguiente vídeo nos tendremos que enfrentar a un poderosísimo rival y a la vez tendremos que seguir indagando a ver si conseguimos encontrar alguna solución a esta leyenda de Ninetales que parece que se nos ha puesto en nuestra contra y todo el mundo va persiguiéndonos. Así que nada, gente, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!